Hola, amigas del Lenguaje de Mamás, amigas y amigos del Lenguaje de Mamás aquí en Cameo Network. Hoy te traigo una capsulita, pues dedicada a qué tipo de mamá eres. Ya lo sé, no me gustan las etiquetas, pero no se trata de que te etiquetes, se trata de que a lo mejor descubramos hacia dónde nos inclinamos. Lo más común es escuchar a la madre, ya sabes, autoritaria, o a la madre permisiva, o a la madre democrática, esa que todos queremos ser. Pero eso es más que nada estilos de crianza. Aquí es más que nada dónde te ubicas tú como mamá. Si eres una madre controladora, ups, te cayó así la piedrita, esa que quiere saber todo de tus hijos, en dónde están, qué juegan, qué comen, qué hacen, qué hablan, qué dijeron, qué palabras utilizaron, que todo el tiempo quieres saber de ellos y que además lo notas ya cuando van creciendo y entonces te dicen, mamá, no puedes saber todo de mi vida, ¿no? Está muy bien que los conozcas, pero hay muchas cosas que también ellos van a tener como privadas. ¿Eres de ese tipo de madres o eres la madre perfeccionista? La que exiges demasiado, la que quieres que todo salga perfecto. Hay que relajarnos un poco, los niños están aprendiendo. Quizás la cama no la hacen bien a la primera. Entonces, si tú eres perfeccionista, recuerda que no todos podemos ser perfeccionistas. Entonces, dale chance de que aprenda. Son por etapas, así que relájate un poco. O quizás eres esa madre cómplice. Esa que, ay no, este es un secreto entre nosotros, que papá no se entere. O la que quieres como siempre ser muy amiga de tus hijos y a veces llega una edad en donde ellos también dicen, ma, eres mi mamá, no eres mi amiga, no. O sea, dame chance de que tú eres la que me regañas o la que me dices eso no está bien o vete por este caminito, pero no siempre seas cómplice mío, ¿no? Vas a ser mi amiga, mi mejor amiga siempre, pero no pasa nada. Si de repente te cuento algo y no te vuelves mi cómplice, si no me dices qué hacer. O eres esa madre competitiva. Hoy me encuentro con muchas que en lugar de ser mamá e hija, es como vamos al antro juntas y nos ponemos la misma ropa. Nos queda porque pues yo me cuido bastante y entonces también pues somos así como que estamos en competencia. Sonará medio raro, pero hoy me encuentro a muchas, muchas madres competitivas y lo que debemos de hacer es como vivir cada etapa que nos toca, ¿no? A tu hija le toca una, a ti te toca otra. O quizás eres esa mamá que se apropia de todo. Ya sabes, la típica que dice, ¡ay, tenemos mucha tarea! ¡Ay, es que ya vamos a entrar en semana de exámenes! ¡Ay, es que ese profesor nos cae muy gordo! No, déjalo que él pase por esa etapa, es su tarea, sus exámenes, su clase de música, su clase de ballet. Está muy padre que disfrutes con tus hijos cada etapa, pero tienes que aprender a definir, esa es su vida y esta es la mía y también tenemos que tener momentos separados. Nos llevará, yo creo que a una mejor relación. No se trata de que te frustres con este tipo de madres que te di, simplemente que a lo mejor ubiques en qué podemos perfeccionar. Así que nadie nos enseñó a ser mamás, es una tarea complicada, pero muy, muy enriquecedora. Así que felicidades a todas esas mamás entregadas, todas esas mamás que procuramos conocer a nuestros hijos y todas esas mamás que disfrutamos de nuestra maternidad. Saludos a todos nuestros amigos del Lenguaje de Mamás aquí en Cameo Network. Conéctate cada vez que puedas. Gracias. Cameo Network.